Hello, guys. Hi, teacher. Hello, how teacher. Are you? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo lo está tratando la tormenta? Hello, teacher. Por aquí ya pasó. Aquí, no, aquí está tratando todavía. Hello, teacher. Hello. Aquí está bien fuerte. Hola. Dígame. Hello, teacher. Hello. ¿Cómo está? Muy bien, bro. Muy bien. Excelente. Muy bien, teacher. Chicos. Bye bye, teacher. Bye bye. Vamos a dar el tiempo, los 3 minutos que siempre brindamos para que nuestros compañeros puedan asistir el día de hoy. Como he sabido, pues, ha estado lloviendo alrededor de todo el país. Permítanme. Permítanme, chicos, que tendría que funcionar hoy. Sí, perfecto, mejor. Pues sí. Ok, chicos, en 2 minutos más comenzaremos la clase. La agenda de ahora no es muy larga. Es gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias por el apoyo que me dieron con respecto a las secciones. Para quienes las hayan terminado, pues los felicito. Ya estaremos haciendo un pequeño review. Así es que ahorita es el tiempo en que más debemos de preguntar. El anuncio parroquial de siempre. Si se les va el internet, no se aflijan, no se sofusguen. Sé que es debido a las tormentas y pues pueden verla grabada, la clase. ¿Qué más? De mi parte, si se me llega a ir al internet, les haré saber por medio de el WhatsApp. ¿Dudas o preguntas sobre lo que ya hemos visto, señores? Antes de comenzar con la clase de hoy. No. Teacher. Si digas, señor Antonio. Soy Iván. Perdón, Iván. Aquí estamos de nuevo. Yo estoy un poquito fuera de clases por situaciones de señal, pero ya, gracias a Dios, ya tengo mi Intel estable. Uh-huh. Siempre he tenido una duda, ¿no? Creo que está fuera de todo contexto ahorita, pero como usted me dijo que preguntara, voy a preguntar, mejor salgo de esa duda, y yo sé que con usted voy a poder. Siempre he tenido dudas sobre el have y el got. I got it, I have, ¿en qué tiempos, en qué oraciones, cómo se usa? Que el get y el have. Ajá, ahí. Vale. Have or sí, bueno. Las dos es have. Bueno, que tienen casi el mismo significado, pero sí, yo veo que se está utilizando en diferentes oraciones. Y explíqueme, por favor. Su pregunta es muy acertada. La verdad, yo tengo un video que me gusta presentar cuando hablo sobre ese tema, donde lo explica muy bien. Ambos hablan sobre lo mismo. Solo que uno habla sobre situaciones o actividades o incluso pueden ser emociones que lo otro. Porque nosotros podemos tener algo físicamente. Pero también hay estados que no son físicos, pero sí los demostramos. Por lo tanto, vamos ocupando. Ejemplo, she get mad. El más conocido como ella se puso o está furiosa o se volvió loca. No podemos decir, hey, she have angry. No. O she have mad. ¿Por qué? Porque ella no tiene esa locura allí físicamente. Sí se la podemos ver en las expresiones, que está muy, muy enojada, pero no lo tiene así físico, no es algo que te pueda mostrar. Hay excepciones como en toda regla. Y sí, señor Iván, me gustaría enviarle ese video. Solo permítame un momento. Quiero ver si lo encuentro. Permítame.
un momento. Muchas gracias, Auri. Es una excelente idea. Y viéndolo ahora, creo que por el momento solo nosotros nos vamos a conectar, señores. Es muy probable. Muy bien. Con el video, señor Iván, ¿le parece si se lo envío al privado al terminar la clase? Perfecto. ¿Por qué no lo enviaría al público, señores? Es por el simple hecho de que es un tema que necesita ser explicado y que lo van a ver en los próximos módulos. Perfecto. Muy bien, señorita Auri. Some and any. Just a second. Eso es de el módulo pasado. Permíteme. Ah, no está aquí. Just a second, guys. Que se me cerró hasta el Chrome. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre some and any. Ahora bien, señorita Auri, quisiera preguntarle algo a usted. ¿Puede ayudarnos? Can you help me, please? Yes, I can. Ok, dígame qué es lo que más le cuesta de some and any. Es que me confundo. Me confundo para usarlos. Es que estaba viendo unos ejemplos ayer donde usaban el any para decir que había mucho. Uh-huh. Y usted había explicado que usaba el any para de forma negativa. Hay poco, ajá. La verdad que sí, pero depende. Usted vio que se ocupaba el any para cosas que se ocupan mucho en el sentido de que como pregunta, o lo decía ya como una, como un, una sentence. Era una sentence. Bueno, vamos a ver algo. Voy a buscar un video sobre esto. Igual voy a abrir la plataforma. Y como vamos bien avanzados con tanto la página, bueno, con la sección 5, vamos a tomarnos un poquito de tiempo para esto. Some and any. Ok, guys, permíteme compartir la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Yes. ¿Escuchan? Yes, teacher. Sí, se escucha. Hello again, my name is Francisco and welcome to this other video. Today we're going to be talking about some and any. Esto fue un video sugerido por Mariadel, entonces agradecemos a Mariadel también esa sugerencia y vamos a empezar entonces de una vez con esto, ok. Some, vamos a utilizar some para cuando es afirmativo. ¿Cuándo utilizamos some? Cuando no estamos muy seguros de la cantidad o de pronto la cantidad no es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, dice, ahí hay unos mangos en la caja, no sabemos cuánto. Hay algunas manzanas en la mesa, no se sabe cuánto. Ya si es importante, tienes que mencionarla con one o three o ten, diciendo la cantidad. Sin embargo, eso lo vamos a utilizar así entonces. Some tiene ese significado que son tres, algo de, unos o unas, algunos y algunas. Entonces, para solamente afirmativo. Y any, la diferencia con any es que es para negativo. La mayoría de su uso es solamente negativo. Entonces, significa nada de, algo de y ningún o ninguna.
Eso es lo que tenemos acá. También se utilizan en preguntas, todos dos se pueden utilizar en preguntas, pero ya vamos a ver la diferencia de cuándo usar uno y otro. ¿Listo? Vamos a mirar entonces en esta parte primero. We have six examples here, six examples. We got some words here, some blanks. Tenemos algunas palabras, espacios en blanco acá. Vamos a mirar cuál es, some o any. Primero, vamos a mirar si la oración es negativa o afirmativa. Eso puede darnos algo como de ciencia para saber. Listo, de ciencia cierta. Ok. We need, ¿qué creen que va ahí? Nosotros necesitamos, ¿cuál? Some apples, correcto. Entonces, ¿por qué son? Porque puede ser, nosotros necesitamos unas o unas manzanas o algunas manzanas. No es negativa, entonces por eso no ponemos any. Ahora esta, there isn't, no hay, recuerden que esto es no hay. There is. Ya es negativa, ya sabemos que sería de una, any. Entonces, there isn't any juice. No hay nada de jugo. ¿Sí? Está correcto acá. The coffee needs sugar. El café necesita, ¿qué creen que viene? Aquí también dice algo de, pero ¿qué pasa con esta? Solamente para las negativas. ¿Es de esa negativa? No es nada negative sentence. Entonces, no es una oración negativa. Entonces, the coffee needs some sugar. That's it. Now let's continue with this one. I want ¿sí? Water. Entonces yo quiero mirar entonces cuál sería la opción. I want some water. Yo quiero algo de agua, ¿sí? Algo de agua, ¿verdad? Que está. There aren't, no hay. Ya sabemos que es negativa, entonces sería any. There aren't any students in the class. No hay ningún estudiante en la clase. Ustedes dirán, ¿y por qué les digo así que no hay ningún estudiante? ¿Sí? Si estamos hablando de students, cuando la vas a traducir al español, se requiere entonces el singular. No hay ningún estudiante en la clase. ¿Sí? Es sobre todo como por esto, porque no sería lógico, no hay ninguno. No. There are any students in the class, no hay ningún estudiante en la clase. O no hay ningunos estudiantes, también podría ser. ¿Listo? Ningunos estudiantes en la clase. Let's continue with this. The pot, el tarrito, el potecito. The pot doesn't have, el pote no tiene, the pot doesn't have salt. No tiene, el pote no tiene nada de sal. Entonces sería N, ¿correcto? Entonces aquí están esas primeras hechas. Vamos a mirar entonces cómo podríamos hacer estas en preguntas, ¿correcto? Ok, now let's continue with interrogative sentences, and this is very simple. Vamos a hacer la parte de las interrogativas. En las interrogativas podemos utilizar some y podemos utilizar any, some or any. Sin embargo, some es más utilizado cuando estamos ofreciendo algo, cuando es una pregunta de ofrecimiento. Vamos a mirar entonces acá esta. ¿Quieres algunas manzanas? Entonces es algo de ofrecimiento, ya sabemos que es some. Entonces la idea sería así, do you want some apples? ¿Quieres algunas manzanas? Do you want some apples? Estamos haciendo un ofrecimiento de cosas, listo. ¿Hay algo de agua en la botella? ¿Es un ofrecimiento? No, no es ofrecimiento. Entonces, ¿cómo digo hay algo de agua? Is there, ¿sí? Is there any water? Is there any water in the bottle? Ustedes dirán, ¿y por qué is there? Recuerden que el agua no se puede contar, ¿sí? No podemos decir hay dos aguas, tres aguas, cuatro. No, botellas de agua, sí, litros, en fin. Hay un video que yo coloqué, también lo subí, donde se explica estas dos, las dos diferencias para que lo miren, se los dejaré en la descripción. Is there any water in the bottle? ¿Hay algo de agua aquí, la botella? Miren esta, number three, ¿te gustaría algo de leche? Es un ofrecimiento, entonces some. Entonces aquí, ¿cómo sería la pregunta? Would you like some? ¿Por qué some? Estamos ofreciendo. Would you like some milk? Y eso es todo. Would you like some milk? ¿Te gustaría algo de leche? Listo. ¿Hay algunos animales en tu casa? ¿Estamos ofreciendo animales? No estamos ofreciendo animales. Entonces, simplemente estamos preguntando que sí hay. Entonces, ¿cómo es? Are there
¿sí? Porque es I en plural. Are there any animals? Are there any animals in your house? Eso es todo. ¿Sí? In your house. Very simple. Eso es todo, muchachos. Espero entonces que les haya servido mucho el video y esta lección. Espero que la practiquen. Ok. ¿Preguntas al respecto, chicos? ¿Chicos? No, teacher. Ya me quedó más claro. Muy bien, está Aurea. Está claro el uso, teacher. Muchas gracias, señor Iván. Lo que sucede es eso, Auri. En algunas ocasiones, bueno, como podemos ver en el video, ocupamos el any solo para negativo. Sí podemos hablar de que hay varios, pero de forma negativa. Como que faltan, mejor dicho. Que faltan varios. Ahora bien, sí, señor Francisco. No, solo recalcar que me gustó mucho la aclaración que hizo de cuándo usar some en any en interrogativas. Uy, lo siento. Ya comenzó mi internet medio a fallar. Sí, la verdad que es una de las mejores. Como vimos, era parte del ofrecimiento para el some en any, es solo preguntar si hay. Ahora bien, vamos a continuar. Hoy sí vamos a ver lo que teníamos previsto para este día. Ya estamos muy adelantados con la sección 5, guys. Vamos a ir despacio. Hoy sí vamos a tener tiempo para poder practicar las conversaciones que veamos. Este fue el último video que habíamos visto. Cómo ocupar las interrogativas con WH word and present simple. ¿Alguien se acuerda cuál es la estructura para hacer las WH word usando present simple? Sí, chicos, soy todo oído. ¿Alguien de ustedes? La WH word inicialmente. Oh, exacto, permítame. Vamos a poner aquí. Las WH word or questions. Then, ¿qué vamos a poner? The auxiliary verb. Uh-huh. After that. Subject. Exacto. And then. The verb. Exacto. Plus complement. And then. Question mark. Exacto. No se olviden del question mark. Si no agregan el question mark, esto será simple y sencillamente una oración mal escrita. Perfecto. Vemos que ya también manejamos este tema. Vamos a ver, vamos a practicar un poquito. Viendo esta estructura. Vamos a verlos, aquí está. Cecilia, can you help me, please? Yes, I can. Okay, can you ask me something using this this one? This structure. ¿Puede explicar, preguntarme algo ocupando esta estructura? What's your favorite food? Espérame. ¿Qué le pasó a esto? Permíteme, chicos, que ahora mi computadora anda medio crazy. Vale. Como pregunta la señorita Cecilia, ocupó la doble question, what auxiliary verb is or verb be your favorite food? Y este
es, en este caso sería el subject. Pero Luis, ¿dónde está el verbo? ¿O dónde está el complement? Bueno, en este tipo de palabras, perdón, de preguntas, esto, perdón, ahí está. Esta parte juega como subject y también como complement. ¿Por qué? Porque este es conocido lo que queremos saber. ¿Se recuerdan cuando les explicaba con qué momento ocupábamos el who? Bueno, en este caso es el igual. ¿Por qué? Porque Cecilia no sabe. Ella desconoce cuál es my favorite food. Well, esta es la forma en que la tienen que hacer. Perfecto. Vamos a responderla. My favorite food is pizza. Ahora bien, vamos a poner a prueba a alguien más. Señorita Jacqueline, ¿puede ayudarnos? Can you help us, please? Yes. Okay. Can you tell me a WH question, please? Using the structure. ¿Puede decirme una question usando la estructura? Puede ser, where are you right now? Excellent. Where are you right now? Si se fijan, en este también, pues, está dividida como la WH question, where. It's about places. Auxiliary verb be. The subject, you. In this kind of cases, this is the subject, and we have a complement. We don't have a verb because the auxiliary verb is taking that action. No tenemos un verbo para hacer la pregunta extra, porque ya lo tenemos aquí. El verbo auxiliar está ocupando ese puesto también. ¿Por qué? Porque está desconocido. ¿Dónde estás tú? Ella quiere subir el place, pero tenemos un complemento ahora. Ah, well, I am in my house. O podemos ser más específicos. I am in my house en antiguo. Ahora bien, vamos a subir de nivel. Mr. Chávez, can you help us? Yes, I can. Okay, Mr. Chávez, can you help me asking me, necesito que me ayudes, necesito que me preguntes a mí sobre los gustos de el amigo de Norma, vaya. What do you know? What Norma's friends like? Perfecto. ¿Estaría bien así, señor Antonio? Falta la foto, Norma. Perfecto. Eso. ¿Está bien así? Mr. Chávez. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué ven de diferente entre la verde, la morada y la negra? La negra está en tercera persona. Gracias. Aparte de eso, tiene algo hay algo missing ahí. Según la estructura que les di. El auxiliar. Eso. El auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar que ocupamos en tercera persona? Das. Eso. Miren, por eso aquí no sería likes, sería like.
Excelente. Veo que sí están manejan por completo el tema. Estoy muy, muy orgulloso de ustedes, chicos. Por lo tanto, vamos a darnos un ratito aquí y vamos a hacer el knowledge check. Norma, ¿puede ayudarme, por favor? Can you help me, please? Yes, teacher. Okay. Can you read this? Ahorita le ayudo, espérame. Vaya, ¿puede verlo? No. No se preocupe. Vaya. En este caso, me va a ayudar usted con la primera, entonces. O voy a buscar a alguien más que me ayude, permítame. Mr. Antonio Francisco Antonio, can you help me, please? Yes, I can, teacher. Okay, can you read this, please? Solo que está compartiendo la pantalla de escritura. Ah, perdone. Aquí está. Bueno. Instructions. Complete the conversation with the correct WH question words. Thank you. Esto no se conoce a conversation. Sean. Conversation. Yes, complete the conversation with the correct WH question words. Correct. WH question words. Me gusta que lo lees fluent. Lo que tenemos ahorita aquí es solo el saber la pronunciación. ¿Cómo vamos a descubrir eso? ¿Tú ya lo hiciste haciendo la lectura de la página que les envié del principito? Por cierto, tengo pendiente tu feedback. Pero podemos hacer lo siguiente. Podemos poner podcast y leer junto al podcast. O canciones e ir leyendo las lyrics. At the same time that the music is playing. Okay. Right now, vamos a ir así. Según como los veo aquí, los voy a ir preguntando. I watch sport on television this very weekend. Pero voy a necesitar aquí a dos personas más. Mr. Chávez, can you help me, please? Okay. And Mr. Pacheco, can you help me, please? Mr. Pacheco? Hello, teacher. Can you help me, please? I'm sorry, teacher, no, I can. Ah, don't worry, it's not a problem. Vamos a preguntar. Don Iván, ¿puede ayudarme? Yes, I can, teacher. Muy bien. Mr. Chávez va a ser letter A. Usted, señor Iván, va a ser letter B. Okay. Go ahead. I watch sport on television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer is my favorite. When do you usually watch soccer? Yeah, when? Mm-hmm. Okay, aquí. Mr. Antonio. On Sunday afternoon. Where do you usually watch? No, aquí. And I hear a word. Ajá, Mr. Chávez. No, at my friend's house. He has a really big television. Thank you. Perfect, guys. Perfect. I like it. Excellent. Como diría el señor Barnes. Está cayendo mucha agua. Estoy diciendo, señor Francisco, que excelente, como dice el señor Bern.
Excellent. Ahora voy a necesitar another volunteer. Elsa, can you help me, please? Elsa. It's not here. Hilda, can you help me, please? Hello, teacher. Yes. Okay, Hilda, you will be the letter A. And Katia, can you help me, please? Yes, I can, teacher. You will be letter B. Okay. Okay, go ahead. Start, Hilda. Okay. When? Are you? And where often do you go by reading? About once a month. Okay, Hilda. I love to go by reading. I go every Sunday. 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 Thank you. Mm-hmm. Really? When do you go? Esto se pronuncia usually. You? Usually. 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 At about 1 o'clock. Oh yeah. Who do you usually go with? My sister Conway, who's next time? Us. 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 Next, okay. Os. Eso. Thank you. You're welcome. Es como, como si fueras a decir oso, pero no te lo terminas de decir, solo os. 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 Okay. Perfect. ¿Y esto cómo se pronuncia esta? Hope. Mm-mm. Acuérdese, la mejor referencia que tenemos es cuando los pieles rojas saludaban. How. En las películas, en las caricaturas, ¿cómo decían? How. How. Solo acuérdese de eso. Ajá, señor Francisco. Justo quería aprovechar para hacer una pregunta, teacher. En la conversation 2, uh-huh. En la segunda intervención del letter B, donde dice, really, when do you go? Ahí es donde la vez pasada tenía yo mi duda, que le preguntaba, ¿por qué usaban when do you go? Y la respuesta viene en función de dar una hora específica. O sea, no es como decir, what time do you go? Excelente, perfecto. Mira, me imagino, porque si lo que tú dices es muy cierto. Yo el conocimiento que tengo que cuando vas a decir una hora específico es what time. Si te dijeron a la hora, el día. Si en este caso no hubiera mencionado el día y hubiera dicho I love go to ride. I do it once in a week. Si lo hubiera dicho así, hey, when do you go? I go on Sunday at 1 o'clock. Así, pero en este caso no, en este caso tú tienes la razón al preguntarlo, hey, really? What time do you go? ¿A qué horas vas? En cambio aquí es como, ¿cuándo vas? Muy buen punto. Voy a investigar más sobre el tema, Francisco, excelente pregunta. Y vamos a ver ahorita. Excellent, guys. No se preocupe, Cecilia. La manita. Gracias.
Permitime. Quiero hacer algo. Perfecto, ya estuvo. Vamos a ver, vamos a continuar. By the end of this class, you will learn to sound natural when using can and cannot, or can't. Ambos sabemos, bueno, antes de continuar, ¿alguien sabe qué significa can and cannot, or can't? Significa poder, pero hasta de habilidades. Exacto. It's about skills. Ejemplo. Who can make a roast chicken? A roast is roasted. No. How can make a chicken soup? Who can make? Okay. Who else? I can't. Okay. Y si ustedes no pueden, ¿cómo lo van a decir? I can't. Or I cannot. Perfect. Vamos a poner este video. Es un video corto. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act, above the word, you can see how that is pronounced, can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in nt, you can think of extending that n. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic, and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Okay, guys. What do you think about the video? ¿Qué opinas sobre el video? It's very interesting. Yes. If you notice the positive statement. Ejemplo. El tip que les dan aquí. No, aquí. Este tip que les están dando aquí es muy útil, pero yo tengo otro, algo que también les va a ayudar. ¿Sabían que cuando ustedes comiencen a aprenderse los verbos en pasado, los regulares terminan en D o ED, pero hay algunos que se pronuncian con T, a pesar que se escriban con D? Sí, sé que suena raro, pero es mejor practicarlo desde ya con el can't, que se escuche el t, t, t. I can't sing very well. I can't. Ya se escucha como, ya es un no, no puede. Y está el can, I can. Recuerden también que, y me gusta hacer ese ejercicio en este tema. Permítanme.
Okay. ¿Alguien me puede decir qué estoy preguntando? ¿Puedo pedir una lata de coca? Exacto. Casualmente, lata y el verbo can, that is about skills, suenan y se escriben igual. Hay muchas otras palabras que son parecidas y otras que son todo lo contrario, que se escriben completamente diferentes, significan cosas completamente diferentes, pero se pronuncian igual. Muy bien. Ahora, yo sé que en su cabeza debe estar cruzándose ahorita. Hey, ¿y cuándo voy a saber cuándo es una lata y cuándo es un poder de habilidad? Muy bien. Eso es depende del contexto. Si yo les pongo así y les pongo arriba. Permítame, lo vamos a poner aquí. Es este. Y así sí van a saber cuál es cuál. Pero si yo lo pusiera así y les preguntara. Ajá, chicos, ¿cuál es el auxiliar y cuál es un noun? ¿Pudieran diferenciarlo? No. No. Perfecto. Por eso es muy, muy importante que entendamos el contexto de lo que se está hablando. Si nosotros vemos Ken, procuremos ver en dónde está posicionado, si está posicionado al inicio, o si vemos que hay un subject antes de él, ya vamos a saber que es el, es de habilidades. Pero si lo vemos que está, un ejemplo, el subject, el auxiliary, el verbo, y en el complemento va metido can. Así sí vamos a saber que es un auxiliar. Vaya. Pero ¿qué pasa si ven esto? ¿Pueden diferenciar a simple vista cuál es cuál? O si yo lo vengo y lo pongo así, sin el question mark. ¿Pueden diferenciar cuál es el subject y cuál es el noun? Perdón, ¿cuál es el subject y cuál es el... o el noun, perdón, y cuál es el auxiliary verb? Por lógica podemos decir que es el inicio, el auxiliary verb. Pero... si vos lo ves así con el question mark. Correcto. Pero si lo ves sin el question mark. Es difícil identificarlo. No creo tanto. Que como usted dijo, depende mucho del contexto. De exacto. La oración. Perfecto, Marta. Y aquí hay algo que sí me gustaría. Aquí sí hay una forma de cómo diferenciarlo. La preposición. Porque en un auxiliar no podemos poner un ejemplo como subject, una preposición. No, va a haber un subject y después va a ser el auxiliar. O va a ser el auxiliar y después el subject. Y aquí ya sabemos cómo está a. Aquí habla del subject. ¿Cómo es a can? Ese es el subject. Ya sabemos que esto es esto. Pero tenemos que prestarle mucho, mucho atención a lo que dijo Marta, es el contexto y a la estructura. Muy bien, guys, vamos a pasarnos otra vez a la plataforma. Vamos a seguir. Vamos a ir al siguiente. By the end of this class, you will learn how to ask and answer questions using can for abilities or skills.
nos ponen un video que ustedes ya lo manejan a la perfección, por lo tanto le vamos a dar skip y nos vamos a pasar al knowledge check. Muy bien. Norma, ¿puede ayudarme leyendo esto? Creo que está lloviendo bastante fuerte ahí. Auri. Algo fuerte, teacher, pero voy a tratar porque casi no oigo. No se preocupe, si no puede, no hay problema. Participamos mañana, señorita Norma. Señorita Auri, ¿puede ayudarnos? Sí, tal vez me escucha por el ruido. No se preocupe, dele. Instruction, Gabriela is talking about if she can and can't. To complete the sentence, follow the example. Almost perfect, Auri. Solo esto. Following. Following. Perfecto. Y también que el internet no le dio mucha justicia a usted. Se le escuchaba entrecortado, pero muy bien. Aprecio su participación. Muy bien, chicos. Example. I can't draw. Aquí. Ah, bueno, pero viéndolo bien, sí tenemos que ver el video para poderlo responder. Vamos a ponerlo. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. The subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing,
Finally, we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can't. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject he. Next, we have the verb sing and a question mark at the end. We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My co-worker can design websites. But he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Muy bien. Yo sé que estaba largo el video, pero era necesario para poder dejarnos y hacer esto. Ahora bien, con la información que tuvimos del video al inicio y según la imagen que podemos ver, ¿qué iría aquí? Uh-huh. I cannot. En la siguiente. I cannot. I can't sing. Next one. I can't play tennis. I can't ice skate very well. I can't play the piano. I can't cook at all. Perfect, guys. Muy bien. Nos vamos a ir quedando por el momento hasta aquí, guys. Y es debido, pues, a que el día viernes comenzamos nosotros con la sección 5, perdón, jueves con la sección 5, y ya la llevamos bastante adelantada. Esta semana, chicos, tienen ustedes el examen final. Nuevamente, el examen final va a ser la misma dinámica que el anterior.
me va a dar amnesia, pero ustedes van a tener su material de apoyo, los PDF que les envié, sobre las secciones 3, 4 y 5. Bien, pueden basarse en eso, pueden hacerlo, y cualquier duda o consulta, procuren no ponerlo en el chat grupal. Pueden preguntarse entre ustedes si gustan, pero lo ideal sería hacerlo por ustedes mismos. Muy bien, ¿preguntas o observaciones al respecto del día de ahora? Solo quedamos pendientes con el feedback para el señor Francisco sobre su lectura y también el video para el señor Iván, The Get and Have, The Difference Between Them. Ok, gracias, gracias, Picho, gracias, muy amable. Ya saben, ¿alguien más quiere algún tema o algún material extra para apoyarse que no hayan atendido algún tema? Ahorita es el tiempo, chicos. Como dicen no, en las bodas. Hablen ahora o callen para siempre. Mentiras. Vamos a tener esta semana alrededor de 3 días. Porque el día de mañana vamos a terminar por completo la sección 5. El día miércoles lo agarraremos para repasar todo lo que ya vimos. Y el día jueves pues lo ocuparemos para practicar lo que ya vimos y hacer una que otra dinámica. De antemano les aprecio que se hayan asistido a pesar de los inconvenientes con el clima. ¿Sí, Elsa? ¿Tiene algún comentario o pregunta? No, Lee. Solo se encendió ahí. Es que estaba teniendo problemas así de conexión, se me apaga y todo eso. No se preocupe, señorita Elsa. Y ya saben, cualquier duda o consulta, escríbanlo. Yo con mucho gusto, si tengo tiempo, les responderé en el momento. Lastimosamente, pues este fin de semana fue un poco pesado para mí. Tuve que andar para arriba y para abajo haciendo ciertas diligencias personales. Muy bien, chicos. Solo vamos a esperar que sean las 9 y nos iremos. Antemano, gracias por haber asistido. Thank you, teacher. You're welcome, Hilda. It's almost time. Thanks, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow, Mr. Francisco. Bueno, teacher, gracias. Estuvo perfecto, como siempre. Como siempre. Ustedes son los que hacen las cosas perfectos. No, no, si no fuera así su guía, acá no avanzamos. Todo es esfuerzo de ustedes. Mi abuelo decía que no hay peor ciego que el que no quiera ver, y ustedes me sorprenden. Hoy sí. Bye bye, guys. Cuídense, aprovecho los que puedan. See you tomorrow, guys. Bye-bye.